Bueno. Oye. Hello. Good Hello, good evening. evening. Hello, teacher. How are you? Hello. How are you? Hi. I'm Hi. doing awesome. Thank you for asking. What about you? How are you? Are you okay? Yes. 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 Nice. Did you have a good weekend? Yes. Yes. Very productive. Very productive. Doing house chores? Yes, very short. All right. A lot of housework to do. Yeah, that's an endless thing. Eso nunca termina, right? Yeah, but anyway, so también es como relajante, ¿verdad? Cuando uno ve todo limpio, todo bonito. So, that face. Siento que eso como que compensa a veces, que okay. Pay is Fueron tired. 5 minutos, pero se siente bien bonito. Como que no dura mucho, ¿verdad? Sí, pero pues así es. Lo bueno dura poco. Okay, so let's begin. Thank you for being on time. Pero es más de la mitad que hasta acá está a tiempo. Felicidades. Vamos a ver, recuerden, pues empezamos chequeando asistencia. Es necesario que ingresen siempre con su nombre completo. Por lo menos el momento de la asistencia, pues estar pendiente de tener la cámara encendida. Pendientes al escuchar su nombre, decir present. Alguien que no digan, ah, no, pero aquí no, no lo veo. Cuando paso asistencia, lo que veo es el documento, ¿verdad? De Excel en el que estamos poniendo, pues, quienes estuvieron presentes, etcétera. Y pues, vamos a empezar por ahí. Y espero que hayan tenido un buen fin de semana los demás también, ¿verdad? Los que estuvieron ahí calladitos. Y pues, con el avance, veo que, pues, todavía hay un par de personas que no han completado la unidad 1, que por lo menos esa sí tenía que estar cubierta al 100%. La verdad son pocos, son nada más que 6 personas. Pónganse al día para que no vayan a tener inconvenientes y pues algunos cuantos ya avanzaron en la sección 2. Traten de ponerse al día esta semana para que no vayan a tener ningún inconveniente. Esto es importante porque igual y de repente usted quiera una beca porque quiere aprender a hacer tamales, curtidos o algo, el reporte está en INSAFOR, ¿verdad? Y si usted no terminó el curso de inglés o lo dejó a medias, el registro queda ahí. Entonces ya no le dan oportunidad porque ya está como que esta persona deja los cursos a medias, entonces mejor se lo damos a una persona que sí los aprovecha. Entonces es importante que lo finalicen, ¿verdad? Traten de finalizarlo y pues aprobar su curso, ¿verdad? No vaya a quedar por ahí como alguien que abandona los cursos. Después no le van a querer dar chance ni para hacer tamales. Damaris tiene la manita levantada. Buenas noches. Solo quería preguntar, no sé si, bueno, yo estuve avanzando en lo que es la plataforma virtual, pero no sé si voy atrasada o qué, no sé cómo podría ver eso. Okay, bien, para que ustedes puedan ver su progreso, déjenme ver si tengo la plataforma. Ok, solo déjenme salirme del cuadro de asistencia. Y ahorita le comparto pantalla. Ok, aquí está. Alright, so para que ustedes vean su progreso, lo ven acá. Ok, aquí yo ya me metí en la plataforma, estoy viendo los videos, los ejercicios, etcétera. El progreso lo ven acá. El mío pues va a salir a cero porque yo no he hecho los ejercicios. Donde dice progreso, ahí ustedes le dan clic. Y ahí aparece, ¿verdad? El homework 1 está a 0%, no he hecho nada. Aquí lo van viendo ustedes en estas barritas. Aquí deberían de verse rojitas.
y completadas lo ideal hasta arriba, 100%. ¿Okay? Ahí es donde ustedes pueden revisar. Gracias. Ok, any other question? Thank you. You're welcome. Entonces sí, aquí en este botoncito y pues ideal que sea desde la computadora. A veces en el teléfono no da ciertas opciones, entonces es mejor hacerlo desde una computadora de preferencia. ¿Hay alguna otra pregunta? Ok, entonces vamos a revisar asistencia y luego pues seguimos avanzando. Empezamos con Adriana Gretel. Here. Right. Aleli Concepción. Present teacher. Right. Alta Gracia Lizeth. Alta Gracia Lizeth. Por ahí la escuché lejitos, pero la escuché. Ana Gabriela. Present teacher. Thank you. Ana Karina. Present. Thank you so much. Ana Leticia. Ana Leticia. Okay. Ana María. Ana María Sas Bernal. Ana Raquel López. Present. Thank you. Brenda Maribel. Present. Thank you. Brian Giovanni. Brian Giovanni. Brian Stanley. Brian Stanley. Carlos Alberto Mendoza. Present. Carlos Alfonso. Present teacher. Thank you. Carlos Manuel Ábrego. Carlos Manuel Ábrego. César Ernesto. César Ernesto Rodríguez. Cristina Donay Ramírez. Present teacher. Thank you. Claudia Joana. Claudia Joana. Damaris de Jesús. Damaris de Jesús. Present, present. Okay, thank present. You. David Alonso. Present teacher. Thank you. Delbert Alcides. Delbert Alcides. Denis Fernando. Present. Thank you. Edgar Isaac. Edgar Isaac. Edgar Antonio. I'm here, teacher. Thank you. Eduardo Elías. Present, teacher. Thank you. Edwin Ernesto. Present, teacher. Thank you. Emerson Alexander. I'm here, teacher. Thank you. Eric Mauricio. Present. Thank you. Eric Sigfrido. Present teacher. Thank you. Pero no sé cuál fue. Eric Sigfrido Velázquez. Present teacher. Okay, thank you. Eric Sigfrido Hernández. Present teacher. Thank you. Marcos Javier Jiménez. Marcos Javier Jiménez. Teacher. Presente, ¿sí? Teacher. Este Marcos que tiene mala conexión, logré ver un mensaje por ahí. Ah, ok, gracias.
Oh, es cierto, teacher. A mí. Tengo mala teacher. Conexión, no sé si será solo a mí o... Vamos, teacher. Oh, ahorita no, fue no sé Marcos, si... ¿verdad? Bueno, yo, Brian Stanley Valle Molina, no sé si escuché mi asistencia. Es que también tuve mala conexión cuando... Dime, Brian Stanley. Ajá. Me mencionó, pero se me salió sí. De la llamada. Sí, okay. Lo logré escuchar. Aquí lo tengo como presente. Brian Stanley. Brian Giovanni no está presente aún. Brian Giovanni. Ok, so faltó Ana Leticia. Ana María. Brian Giovanni. Carlos Manuel. César Ernesto. Claudia Joana. Ninguno de ellos se ha conectado aún. Carlos Manuel. César Ernesto. Ni Claudia ni Delbert. Y Edgar Isaac. Bueno. Present. Ok, Edgar Isaac sí está. Sí. Ok. Edgar Isaac, listo. Ok. Bueno, entonces vamos a seguir avanzando. Veo que alguien dice que lo saca de la clase. Ok. Bueno, malas noticias por acá. Ok. Bueno, tenemos que seguir acá con esto. Bueno, vamos a continuar. Para ahora les dije que pues íbamos a iniciar con un repaso. Edgar Isaac, creo que tiene la manita levantada. Era para la asistencia que me había sacado. Ah, ok, ok. Vamos a rechequear ya luego. Okay. Bien, vamos a empezar, como les había dicho, con un repaso del verbo to be. Les prometí que les iba a agregar información de las formas completas en las contracciones y haciendo un pequeño repaso del tema. Esto es lo que tengo para ahora. Decíamos en oraciones, para hacer oraciones afirmativas, tenemos el I am late como ejemplo. Y para contractar en afirmativo solo tenemos una forma. Esta forma es juntando el sujeto con el verbo to be, sea am, is o are. Si se fijan acá está contractado I y am. So decimos am. You are, you're. He is, his. She is, she's. It is, it's. We are, we're. They are there. So, esta es la única forma de contractar en affirmative statements, para oraciones afirmativas. Ahora, si son negativas, hay dos formas de contractar en todos los pronombres o sujetos, menos en el I. Si es I, el sujeto, solo puedo decir I'm not. I'm not late. Es la única forma. Es contractando el sujeto con el verbo be. I'm not late. So, con los demás sí tenemos dos opciones. Que sería juntando el sujeto con el verbo to be, you're, y luego not. You're not late, o sería juntando el are y el not. You aren't late. Esas son las dos formas. He's not late or he isn't late. She's not late or she isn't late. It's not late or it isn't late. We are not late or we aren't late. They're not late or we aren't late. Questions so far? No, no fuese posible. ¿Mm? Yo en lo personal, si fuese posible que repitiera la pronunciación, me encantaría.
en todo, podemos practicarlo todo, no hay problema. Por favor. Ok, so vamos a empezar acá con las afirmativas y luego pues nos vamos a las negativas. I am late. I'm late. You are late. You're late. He is late. He's late. She is late. She's late. It is late. It's late. We are late. We're late. They are late. They are late. Vamos con las negativas. I'm not late. You're not late. You aren't late. He's not late. He isn't late. She's not late. She isn't late. It's not late. It isn't late. We're not late. We aren't late. They're not late. They aren't late. Teacher, una pregunta. Uh-huh. Por lo general, siempre se escuchan más las negativas I not o you're not que you aren't. Por lo general, o sea, no, pero sí son correctas las dos. Sí, son correctas las dos. Uh-huh. Ok. Bueno. Teacher, ¿puede repetir lo que es en la forma negativa contrastada donde está el he y el she? It's, no logro bien pronunciarlo cuando es negativo. ¿Acá? El desde... otro lado. No, el otro lado. Ese, isn't. Cabalito. Isn't. Yes. He isn't. Isn't. Ajá, ajá. He isn't. 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 Ok. Es como que casi que va a tragar al mismo tiempo que está hablando. Isn't. Trate. He isn't late. Excellent. You improve it. Lo hizo mejor. He isn't late. Pero cuesta un poquito. Isn't. He isn't late. Isn't. Como que, como que se va a atragantar. He isn't late. Isn't. Isn't. Okay. Isn't. Thank you. Isn't. Como así. Ya, casi que, como que, no sé, quizás los ventrílogos agarran, así. He isn't, como que se va a sonar, he isn't. One more time, he isn't. He isn't late. Excellent, ajá, sin juntar los labios, isn't. Otra vez, isn't. Isn't late. You got it. Isn't. Uh-huh. He isn't late. Thank Muy you. Bien. Excellent. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? ¿O quieren que practiquemos algo más? Ok. Entonces nos movemos a la siguiente. Right. So. Espérenme que me quedo trabada la flechita. Ok. There we are. All right, so, y tenemos como un repaso de todo, porque ya vamos a ver más que todo las preguntas. Ya estuvimos practicando oraciones. Tenemos acá de este lado la estructura de las oraciones afirmativas en las que dijimos va a ir primero el sujeto y luego el verbo ser o estar, que se conjuga dependiendo de la persona en am, is o are. El significado no cambia. Siempre es ser o estar. Nada más que tenemos en cuenta que si el sujeto es I, voy a decir am. Si es you, we o they, usamos are. Y si es tercera persona singular, he, she, it, usamos is. ¿Ok? Y luego pues un complemento. Now, si es negativa, pues es básicamente lo mismo, solamente que agregamos el not. Después de am, is o are.
I am not from Canada, you're not from Canada. Y también pues ya vimos que hay dos formas de contratar la oración negativa, que las contracciones son comunes en speaking, hablando, en escritura no. Ok, menos que sea algo informal, un mensaje de texto entre amigos, sí se pueden ver contracciones, pero por lo general no se utilizan al escribir. La contracción es más al hablar, por eso que los americanos hablan tan rápido. Contractan, usan mucho las contracciones, pero en escritura no se utilizan. Right. Para preguntas, también lo veíamos en el video, y ahora vamos a enfocarnos un poco más en preguntas. La estructura es primero, is o are, ¿verdad? Que es ser o estar. Luego el sujeto. Luego el complemento. Y al final el signo de pregunta. Para contestar, si preguntamos, are you from Canada? Estamos preguntando a alguien, ¿eres tú de Canadá? Are you from Canada? Y usted quiere decir, sí, sí, yo soy. Yes, I am. Si la respuesta es negativa, sería no, I am not. Pues lo que quiero que fíjense es que siempre en la respuesta, después del sí o del no, vamos a usar siempre sujeto y el verbo to be, yes, I am, o no, I am, y otra vez negativo, not, ya con N at the end. Questions? Right, so vamos a hacer con lo que sure. Hemos visto. Hola, escuché algo por ahí. ¿Edgar? No, referente a lo contractado, yo me he fijado también de que se usa bastante en canciones y no solo con lo del verbo to be, sino que por ejemplo con because, parece que también lo he visto contractado, y el wanna. Uh-huh. Yeah. That's why, eso es hacer linking, unir o contractar es muy común en speaking y mucho más en canciones, porque que a veces uno se queda como perdido con las canciones, ¿verdad? Eso es de acostumbrar el oído y hablar así ya contractado. Muy bien. Any other question? Or comments? Ok, si no hay más preguntas o comentarios, vamos a continuar con el ejercicio. Sigo compartiendo pantalla. Aquí vamos a completar lo que vemos acá dependiendo, ¿verdad? Por ejemplo, en la número uno dice, I am from Canada and my classmate from Egypt. Is. Is so, from Egypt. En el uno falta is. So the answer wow. is. Number one is I am from Canada and my classmate is from Egypt. Lo vamos a hacer en grupo para que sea más fácil ir como compartiendo ideas o lo que hemos entendido. Si no tuvieron oportunidad de imprimir, pueden hacerlo en el cuaderno. Así solo poner número uno is. Número dos, y lo que haga falta ahí, solo ir escribiendo las respuestas. Esta presentación la mandé temprano, creo que por ahí de mediodía o antes de mediodía o en la mañana, no me acuerdo. Pero sí, creo que por mediodía. Así es que ya la tienen en su WhatsApp. Ay. Okay, let me create the rooms and wait for the fab. All right, there you go.
are. Casi no. Ay, Dios. Tiempo. 10, el 10, el 10. Creo que sería is. The name. Is. Es correcto, is. Denise. La 11. 11. I is in the number 10. Oh, yeah. Aquí está la teacher. Sí, ahí está la teacher. 11. Es you are you. Are you Williams? Sí, ¿verdad, teacher? Sí, la 11 de la B. No. No, 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 es que escuché algo por ahí ahorita justo con la número 10. Their names? Es Susan and Jennifer, es they, ¿verdad? Sí, are. Ajá, no, exacto. No, yes. Me desaparezco. De, es plural, entonces sus nombres, their names, they, entonces they, so es plural, entonces ahí tienen que usar are. Okay, ajá, right. Gracias, teacher. Thank you. You're welcome. La en la B sería no, I'm no, o I am no. No, 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 solo sería no, I am. Pienso, no, no sé. No, no, I am not, no. No, I am no. Y nadie está compartiendo pantalla. ¿No se les hace más fácil si todos ven la pantalla? ¿Cómo, teacher? Vean las barras de herramientas. Debe de haber algo por ahí que diga share screen o compartir pantalla, donde le sale la burbujita del chat, los participantes. Yo veo a las participantes. Vaya, no, en las barras de herramientas de Zoom, en donde están todos los iconos, todos los, ah, está el del micrófono, está el de la camarita. As for help. En el de la cámara, ¿no le sale en la cámara un como un triangulito? ¿Sí? Vea qué dice en ese triangulito. Front camera y video settings. No. Ah, luego, bueno, a mí me sale el de la cámara, luego uno, ya Emerson empezó a compartir. Ah, ok. ¿Así? Sí, ya. Pero sí, ahí bien. Está. Ahí está. Ok, va, Emerson. Para ¿cómo? Que no nos hagamos bola. ¿A dónde le sale la opción, Emerson? Aquí abajo dice compartir, y ahí le aparece si quiere documento, imágenes, fotos. Ok. Ah, ok. Entonces aparece como compartir y ahí pues todos ven el mismo contenido. Muy bien, gracias. No, eso no lo sabía hasta ahora. Thank you, teacher. No, pues ahí vamos aprendiendo todos. Vale, vamos con la 12. No, nos quedamos. Ah, sí, bueno, nos quedamos en la 11. Sí, a mí no dijimos, ¿verdad? No, a mí no. Ok, la 12. Grammar is easy. It is difficult. It is. It is. It is. Ajá, it is. Ah, ¿y por it qué? Is. Porque está hablando de una cosa, ¿no? O sea, me refiero a que la oración que dice, si yo digo grammar is difficult, ¿qué dice? Ah, sí, tiene todo. Grammar. Dice que es fácil, entonces hay que decir no es difícil. It ajá. Is no. It is not difficult. It is not. It is not. Ah, porque okay. Entonces sería como sin sentido, ¿verdad? Not. Decir la grama es fácil, la grama es difícil. It is not. Yeah. Okay. Mm-hmm. Okay. Good catch. Elephant. 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 Is very is very big. No, porque está hablando de varios. Los elefantes son muy. Ah, pues animales they are. ¿Eh? Sería, ¿verdad? That's correct. Yes. Excellent. Thank you. Mm-hmm. So remember, is cuando es tercera persona singular, pero yes. Aquí está sí, la S. No, cierto. Sí, eso les va ayudando y luego ya es como se van acostumbrando y es como que, ah, no, aquí no, porque aunque son animales, pero está en plural, ay. Entonces, yeah, it's our. Yeah, excellent. Ok. El 13, ¿cómo well, era? Perdón. Elephant. R. Okay. Con la 14. What time? Is it? It is? Is. Is it? Okay. Is it? It. Porque is it. Es pregunta. Is it?
Es que esa pregunta me la hacían seguido. What time is it? yo te creí, ¿verdad? It is at 3 o'clock. It is the 3 o'clock. Uh-huh. 15. I am very hungry. Hungry. Tengo hambre. Sí. No. I am very hungry. Estoy, I am, ¿verdad? Ajá, estoy muy hambrienta. Let it go, eat. Let's go. Let it go. Sí. Vámonos. Let's go. It. Vámonos a comer. Yeah, I wish I could. Okay. Gracias, teacher. You're right, let me check. Okay, todos están de regreso. Veamos qué tal, cómo les fue con el ejercicio. Solo vi un par de rooms, pero pues estuvieron muy emocionados compartiendo, practicando. Y al final, pues cositas, catch, que yo quería que lograran identificar y ciertas cosas adicionales. Se logró, por lo menos en los grupitos que vi, los demás. ¿Cómo les fue? ¿Sintieron fácil? ¿Estuvo difícil? ¿Algo que todavía les haya quedado dura del por qué? No, teacher, yo creo que, bueno, al menos con los que me toqué a mí, todo bien. All right, excelente. ¿Y los demás? Yo tengo una consulta. En las contracciones, así se dice, vea, no. Perdón, ¿cuál fue la...? Es que, ¿cómo es la pronunciación de it? Perdón, it is not, abreviado sería it isn't. It isn't. Ajá, suena como una R ahí. It isn't. It isn't. It isn't. Okay. Mm-hmm. Thank you. You're welcome. And the rest of you, ¿y los demás? ¿Todo bien? Very well, teacher. All right, so awesome. All right, so in the number 2, what was the complete thing? No, well, we did it. Esa sí la hicimos. Number 3, Sarah and Jane. Are, because it's plural, son ellas, Sarah y Jane, so it's are at the restaurant. Good job. Number 4, they. Are. They are. Are in affirmative? They are at work right now. Where? Are they? Are they? Uh-huh. Entonces sería ahí is is for negative. That's okay. Ajá, pero si me estás diciendo me hablas del trabajo en este momento y luego me pregunta a dónde están, where are they? They aren't sería. Ajá, sería they aren't. Tendría que ser negativo. Ellos no están en el trabajo ahora mismo. ¿A dónde están ellos? They aren't at work right now. Where are they? Aren't. La pregunta era are, pero negativo. ¿Hola? La pregunta 3 está relacionada con la 4. No, no, no. It's different. Ah, okay. Cada una es diferente, yeah. So number 4, they aren't at work right now. Where are they? Well, number 5. I'm late. Am I late? No, I'm late. You are not. No, you are not. Very good. Good job. Number 6. It's or solo is? Is. Is.
Sí, porque ya París es el sujeto, entonces no necesitamos agregar el it. Solamente ese ese fue uno de los pequeños detalles que tuvimos en mi grupo, el identificar cuándo ocupar el it. O sea, cómo saber que, no sé cómo explicarlo. El sujeto es París. Entonces ya no necesito poner it, porque entonces estaría duplicando. Acuérdense que como sujeto se puede poner el nombre o el pronombre. En este caso tengo el nombre del país, tengo el nombre, tengo París. Entonces no necesito agregar it, el pronombre, porque sería como duplicando sujeto. Okay. That's a good question. So, ahí solo sería is, porque ya tengo el sujeto que es París. Is the capital city of France. Now, number 7, these cookies are really delicious. Y sería are, a veces es como que sí, pero es una cosa, pero está en plural, so that's are. And these cookies are really delicious. Now, number 8. Teacher, también en la 7 es por el this, por tiene que ser are, these are, y en el otro caso sería this is. Ajá, porque el this es para plural y this is for singular. Good one. Yes, excellent. It's part of the next lesson. Es parte de la siguiente lección, creo, en la sección number 2. This time. Very good. Yes. Good, Edgardo. Now, number 8, where? Are they in the cafeteria? Uh-huh. Where are your classmates? Are they in the cafeteria? Right, good job. Number 9. I am 22 years old. How old are you? Excellent. That's the answer. I am 22 years old. How old are you? Number 10. Their names are Susan and Jennifer. Excellent. Now number 11. Are you William? Are you William? No. No. I am. No, I am not. Great. No, I am not. Now number 12. Grammar is easy. It isn't difficult. Ahí tenía que ir negativo porque pues la primera oración me dice que la gramática es fácil. Entonces la segunda, como por lógica, diría no es difícil. It isn't difficult. Number 13, elephants. Elephants are very big animals. Are very big animals. Yes, because it's plural, so we use are. Now, number 14, what time? What time is it? Okay, what time is it? And the answer? It is 3 o'clock. It is 3 o'clock. Very good. And the last one, number 15. I am very hungry. Let's go eat. I'm very hungry. Let's go eat. Ya casi. Hay que comer a esta hora, no es recomendable. Okay. All right, so let's move on. Esto ya era como una práctica adicional. Acuérdense que este es el espacio donde podemos practicar un poco más y ampliar lo de la plataforma. So, muy buen trabajo y pues muy buena dinámica. Y ahora pues el grammar focus de Bird B es básicamente lo que ya vimos y ampliamos de Bird B. Cómo funciona, tenemos la forma en oración, en pregunta, en respuesta afirmativa, negativa, contractions, ya vimos la estructura completa de las contractions, y este es el ejercicio que tienen en su material que descargaron de la plataforma, es completar la oración con la forma correcta de las palabras en paréntesis, y luego pues es como practicar
la conversación, entonces les voy a dar un par de minutitos para que escojan de las, leer como el completo y ver cuál de las dos opciones de las que tienes entre paréntesis serían las que funcionan mejor. Comenzamos y dice, hello Jennifer, how? La pregunta a ti, how are you? Now, ¿cómo contestaría Jennifer? She's fine or I'm fine, thanks. I am fine, thanks. Uh-huh. It's a conversation now. And next, ella le pregunta. I'm sorry. What's your name again? Mm-hmm. It's David. David Medina. Mm-hmm. Mm, that's right, David. This is Sarah Connor. Yeah, this is Sarah Connor. She's in our math class. Uh-huh. She's in our math class. Hi, Sarah. It's nice to meet you. Hi, David. I think you are in my class too. All right. Yes, I am. Okay. Now this is a piece of cake. Next question. Are you Steven Carson? Uh-huh. Bueno, estaba viendo sobre el respecto al it's nice to meet you. Al menos hasta la fecha donde lo había visto, solo lo había conocido como nice to meet you. Entonces, ahorita vi que se le agrega el it's. Well, yeah, in that case, that can be both ways. Pues las ambas formas es correcta. So you can say nice to meet you. O puede decir it's nice to meet you. Uh-huh. De las dos formas está correcto, es válido. Uh-huh. Any other thing that you would like to add? ¿Algo más que quisieran agregar o aclarar? Right, so let's move to the next exercise. Bueno, lo que tienen a continuación pues es una conversación y ahí sí pues es de ir como completando. No tenemos las opciones entre paréntesis, pero pues ya lo dominan bastante bien. Siempre practicando verbo to be. Excuse me, are you Steven Carson? Él dice, no. I'm not. My name is David Medina. Steven Is over there. Oh, sorry. Y ahora Nicole va con Steven y le pregunta. Are you Steven Carson? Yes, I am. Hi. I am Nicole Johnson. I'm Nicole Johnson. Oh. You're in my math class, right? You are in my math class, right? Yes, I. Yes, I am. I am. Uh-huh. It is nice to meet you. It is nice to meet you. No, hombre, si es que esto ya lo redominan bien. Y lo último para terminar la sección 1. Sí, ¿verdad? Me corrigen si me equivoco porque pues se me olvida a veces. ¿En qué andamos? Por eso les pegué un susto la vez pasada. Okay, numbers from 1 to 10 and phone numbers. Vamos a ver este video rapidito. Es algo que pues seguro ya dominan, pero sí algo que podemos sacar de estos videos. Let's watch that. Hi everyone. In this class you'll learn how to ask for and give phone numbers. Let's get started by going over the numbers from 1 through 10. Let's listen and repeat. 0 O 1 2 3 Ah, mire qué galán, se quedó negrito, solo yo veo negro.
Así queda, teacher. Así está el video. Ok. Vamos al plan B. Ajá. Aquí está. Ay, me adelanto. Ok, aquí se ve un poquito diferente, pero pues es básicamente lo mismo. Son los números del 0 al 10. Vamos a escuchar el audio. Pueden practicar pronunciación en casa y pues luego sacamos algo de por acá, alguna explicación adicional o algo que agregar. Déjenme compartir sonido de acá. Ok. Page 6, Exercise 11, Personal Information. Part A, Listen and Practice. 0, O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, so, ¿qué es importante mencionar acá, verdad? El cero, como ustedes pueden ver, hay dos maneras de decirlo. Podemos decir zero y también se dice oh. Yeah, so es bien común que las personas digan oh al cero. Cuando estamos dando un número de teléfono, una dirección de correo electrónico, por ejemplo, acá en este número que vemos es, tiene doble cero, podemos decir 646 486 1004. ¿Ya? So nos podemos referir al número cero como zero o se pronuncia o se le llama o, es lo mismo. Otra cosa importante, el número 3, acuérdense que hay una palabra bien similar que es árbol. Árbol es tree. So be careful with that. Tenemos que pronunciar three. Si es el número es three. ¿Ya? Three. Como que va a ser una ZR. Three. Three. ¿Ya? Three. Y ese es el número, ¿verdad? Pero si decimos three, estamos diciendo árbol. Nada más eso y les voy a poner una vez más el recording para que ustedes puedan pronunciar en casa. Teacher, antes ¿hola? Que continúe, en la plataforma piden que uno grabe el audio para el área de discusión. ¿Eso es necesario? No. No. En las discusiones okay. que están abajo del video, eso no es necesario hacerlo. Ok. Son como prácticas adicionales, pero no es evaluado. Ok. Okay. All right. Igual una pregunta, Tish. Uh-huh. Vi un mensaje que decía de que estuviéramos pendientes, ¿verdad? Lo que siempre nos menciona, ¿verdad? De que tenga el nombre exacto en nuestro documento de identidad al momento de ingresar y que también que vayamos, llevemos de la mano lo de la plataforma y también las tareas. En este caso, ¿cuáles son las tareas? Yo tenía entendido que solo era lo de la plataforma. No sé si estoy mal. Sí, solamente es lo de la plataforma. Vamos a ver acá. Esta es que okay. Déjeme darle acá. Para porque menciona la plataforma y las tareas. No. La plataforma se refiere a tener completas las tareas de la plataforma o en su defecto la plataforma en sí, porque a veces si usted no ve el video completo, no le sale este chequecito, ¿verdad? Entonces, pues ver el video, siempre abajo de cada video está esto que dice acá, discussion. Y ahí ustedes pueden participar o hacer lo que se les pide en el video, pero esto que dice discussion no es evaluado. Lo que sí es evaluado son estos que tienen el lapicito acá que dicen knowledge check. Si yo me meto a este, dice calificado. Todos estos que se llaman knowledge check son los calificados y no precisamente hay que ir a la par, sino que tienen que adelantarse. Por lo menos ya esta semana ustedes tendrían que tener terminada
los ejercicios de la plataforma sección 1 y sección 2. Okay. Uh-huh. Any other question? Yo ya había. Yo ya había arreglado mi nombre para que apareciera completo y de nuevo me tira solo Ana Corea, creo. No sé cómo Martínez hacer. Martínez me aparece acá. Ajá, Ana Martínez, no sé cómo hacer porque ya lo había puesto en un principio como Ana Gabriela Coreas Martínez. No sé si voy a tener algún tipo de problema. Esperaría que no, porque precisamente, sí, bueno, se fija, tengo como 3 o 4 personas con el nombre con Ana, pero creo que usted es la única de apellido Martínez. Pero sí, tal vez intente nada más poner primer nombre, segundo y un apellido, tal vez. Intente así mañana. A veces cuando uno intenta entrar con el correo que le mandan, ahí hay que registrarse primero. Ahí se pone el nombre completo. O cuando ya uno entra con el código del meeting, antes de ingresar también pide el nombre completo. Ajá, podría probar eso mañana igual. Gracias. You're welcome. Ok, vamos a escuchar una vez más el audio y ustedes pueden practicar en casa y vamos a hablar de esto, aprovechando que estamos acá, otros caracteres que nos pueden ayudar al momento de compartir información personal. Déjenme ver si sigo compartiendo sonido. Sí, ok. Page 6, Exercise 11. Personal information. Part A. Listen and practice. 0. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Page 6, Exercise 11, Personal Information. Part A, Listen and Practice. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Bien, ya que escuchamos para los números, es importante y estamos hablando que el verbo to be nos sirve para también compartir información personal, como decir mi nombre es, mi dirección es, mi correo electrónico es, y estamos viendo los números, todo esto va de la mano. Entonces, igual al momento de que estamos dando nuestra dirección de correo electrónico, es con todas las direcciones, pues llevan la arroba, que se pronuncia at. At. Y el punto es dot. Ok, so, en este caso, he can say, my email address is aparker1@cup.org. Okay. Questions about this? ¿Cómo dijo que se pronunciaba el punto? Dot. 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 Ajá. Como that. Papá. Dot. No, es que dot. Como. Ajá. Porque dad es dad, D-A-D, pero la el punto sí suena T al final. Dot. Dot. Yeah, dot. Very good. Dot. Dot. Y puede ser .com, .org, .edu, etc. Pero todas llevan el arroba, que lo pronunciamos at, y el punto que es dot. Ok, so con esto terminamos la sección 1 en contenidos y pues vamos mañana, continuamos ya en la sección 2, pero por favor sí,
tienen que adelantarse. Edgardo, hola. Solo una consulta. Con respecto a los números, veo que se separan de tres en tres. Mi consulta es si los últimos, por ejemplo, de cuatro, siempre quedarían los últimos cuatro o siempre los separo de tres y que quede uno al final. No, eso es como depende de las áreas, los números de teléfono pueden variar y se separan de diferentes formas. Pero eso no es como hay quienes lo separan, hay quienes no, hay quienes hacen un solo chorro de números, o eso no es como algo específico. No, depende mucho del área. Así ya van los códigos y cómo los van agrupando. Y la otra consulta era sobre el guión, si no se pronuncia al decir el número. Hay otros caracteres como que se utilizan en direcciones de correo, como el también que será guión, es, ahorita se los escribo en el chat porque se me va a hacer más rapidito. El guión, si es guión bajo, se dice underscore. Underscore es el guión bajo, y si es un guión normal es dash. Aquí les escribo es dash. Ok, un guión normal es dash y guión bajo es underscore. Any other question? Underscore es guión bajo, pero si underscore es guión bajo. Dash. Y guión regular es dash, guión. ¿Y por qué no dash under o under dash? I don't know. Así es. Es de esas cosas que no sé. Así son. That's the way it is. Okay, so just to double check, creo que eso no se nos agregó nadie más al meeting. Entonces la asistencia nos quedaría así. Nada más me queda que no tengo registro de Ana Leticia. ¿O se logró conectar? Ana María. Brian Giovanni. Carlos Manuel. Carlos Ernesto. Ah, no, César, es César Ernesto. Claudia Joana, Delbert Alcides. Los demás todos in. Good. So, thank you for joining, and I hope that you sleep well, and see you tomorrow. What section number? Okay. Good night. Sleep well. Bye. See you. See you tomorrow, teacher. Bye. Take care.